Llevo esta bolsita pequeña, que además es muy. Te hace pasar muy discreto, ¿no? No parece ni una bolsa fotográfica. Suelo llevar una Nikon, un cuerpo, una de 800 ahora mismo. Y luego otro cuerpo que lo dejo en el hotel por si se rompe esta. Pero de lo que es encima siempre llevo una cámara solo para trabajar. Con un 35, siempre ópticas fijas, que creo que dan mucha más calidad y suelen ser también más pequeñitas, más discretas. Y luego llevo también un 24 fijo y un 85 fijo. Que es este de aquí, el antiguo de Nikon de toda la vida. Un tipo de cámara, pues si es pequeñita y si es un poco compacta, pues lo que te facilita sobre todo es no llamar la atención, pues quizás a ojos de la policía, ¿no? Del ejército. Que la puedas llevar pues un poco debajo de la chaqueta, una bolsita así pequeña como esta, ¿no? Que parece una bolsa normal, que no es una bolsa de fotógrafo de toda la vida, ¿no? Yo creo que depende mucho del país donde vayas a fotografiar, la situación política que se esté viviendo, ¿no? Pues lo mismo, pues si estás en un conflicto como Libia, en la que es un enfrentamiento abierto, una guerra civil, donde la gente se está disparando, pues da igual que pases desapercibido, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido y en ese caso, por ejemplo, sí que nos obligan, por ejemplo, en el periódico a utilizar chalecos antibalas por el tema del seguro, etcétera, etcétera. Pero luego hay otras situaciones, como quizá, por ejemplo, pues en Egipto, en la Plaza Tahrir, en la que los fotógrafos estábamos siendo un poco el objetivo de los ataques de la policía y tal, pues que sí que es mejor que no te reconozcan como periodista que ir con una gran cámara y tal. Y en Yemen, por ejemplo, pues fue igual. En Yemen, cuando yo estuve allí, casi casi no había periodistas extranjeros, había muy poquitos, y era mucho mejor que no te reconociesen como periodista, ¿no? Entonces, pues sí, pues ayuda a tener una cámara pequeñita y a ser así un poco moreno y con la barba, pues ayuda a pasar más desapercibido. Yo creo que el 90% de mis fotos, o 95, son siempre hechas con el 35 fijo. Para mi gusto, pues te da mucha facilidad de trabajo, porque te da ese toque un poquito de angular y tampoco es tan angular como un 28. Entonces, bueno, casi, bueno, lo que es la visión humana, ¿no? Y me gusta mucho. Y luego llevo también, pues, una mamilla de medio formato, que es esta, 6x7, que la utilizo para hacer otro tipo de fotografía, ¿no? Durante los encargos. Pues en medio formato, en blanco y negro y otro tipo de una visión un poco más personal quizá, ¿no? Pero más para disfrutar o para luego intentar vender copias o cosas así. Y la Nikon es la que realmente, pues la que utilizo para trabajar en el diario. Creo que es un equipo muy pensado para fotógrafos freelance, lo que tengo, que no tengo que competir con las agencias y sobre todo, pues con el tipo de encargos que estoy teniendo últimamente, pues no es de actualidad pura y dura, ¿no? De ir a una manifestación o algo así. Y eso te permite, pues sí, no tener que necesitar un 70-200 o algo así, ¿no? Que además son muy pesados y muy, muy llamativos. Entonces, con el 85 ya me va bien, ya me apaño. Bueno, papeles para apuntar cosas, que siempre se me pierden. Y ya está. Dos tarjetas de memoria. Y luego aquí, ¿qué más llevo? A ver, ¿esto qué es? Ah, bueno, mira, estas son tarjetas SIM de muchos países para los teléfonos locales.